En los primeros días del mes de febrero, cuando los hielos aún atenazan las montañas, las águilas reales ya han tapizado sus nidos con una fresca cubierta vegetal. Se preparan para el proceso de anidación. Cubren dos o tres plataformas diferentes en rocas inaccesibles, orientadas generalmente en las umbrías. He bajado hasta un nido de águila real para que a través de mis ojos pueden ustedes ver lo bonita que es la cobertura verde, mimética, refrescante que ha puesto la reina de las aves. Está en este momento sobrevolándome con su silueta imponente. Nos proponemos hacer una película acerca del águila real. Queremos recoger toda su biología para que al conocer mejor a este formidable monarca de los aires, sepan que quedan muy pocas y que tenemos la obligación de protegerlas. El vuelo poderoso del águila real puede llevar a la reina de las aves desde las bajas cárcavas donde a veces construye su nido hasta las montañas de las nieves perpetuas. El águila, refugiada hoy en las montañas, ha dominado también en las tierras bajas y en los valles, concretamente en la tundra ártica anida en el suelo. En la zona de coníferas de la taiga construye los nidos en los árboles. En Europa, sometida a la presión humana, se ha refugiado en las montañas. Contemplando el vuelo del águila, se comprende que el hombre haya admirado a esta ave a lo largo de toda la prehistoria y de la historia. Se ha podido comprobar en las excavaciones que los restos fósiles de huesos de águila eran frecuentes en algunas tribus primitivas que, sin duda, se adornaban con las plumas del ave mítica, como más tarde lo hacían los pieles rojas de la gran pradera. Las legiones romanas adornaban sus emblemas con el águila de alas desplegadas. Todos los reinos y los imperios poderosos de la tierra han puesto al águila real en sus escudos. Más modernamente, cuando el hombre, en la más formidable aventura de los tiempos modernos, llegó por primera vez a la luna, el módulo de alunizaje, en honor a la reina de las aves, se llamaba el águila. Merced a su vuelo infatigable, la
la técnica fantástica para el planeo y para el picado, el águila, aparentemente sin fatiga, sin esfuerzo alguno, fue dominar su feudo inmenso, constituido muchas veces por el macizo entero de una cordillera. El águila, que hemos sacado momentáneamente de su nido para presentárselo a los seguidores de nuestra serie, ha podido con toda tranquilidad subir hasta la alta montaña. Después, dominando los más bellos territorios, los bosques de coníferas, las gargantas, descenderá sin aparente esfuerzo. Observando y dominando el paisaje, como el hombre no había podido hacerlo hasta que inventó las modernas máquinas de la aviación, el águila, como siempre, como a lo largo de los tiempos, domina el inmenso territorio de sus cacerías. Puede discutirse que león sea el rey de los animales. Puede discutirse que tal o cual especie domine sobre otras. Resulta perfectamente claro que en las latitudes holárticas, donde el águila real vive, es la más potente y poderosa de todas las aves existentes. Pocos minutos después de haber sido expulsada del nido, el águila retornará a la plataforma que está preparando para recibir en los mediados de marzo o en los primeros días de abril la puesta de la reina de las aves. Asustando a las chovas piquirrojas, que por ese tiempo se encuentran también en vísperas de la parada nupcial, el águila, desde el farallón donde ha colocado el nido, domina, a través de su vista poderosa, todo el feudo donde puede cazar, desde el rebeco hasta el ratón. Suelen las águilas ubicar sus nidos en zonas que las permiten dominar amplísimas regiones. A través de su vista poderosa, teóricamente, podrían dominar al altivo rebeco que está cerca de las nieves perpetuas. Estudiará detenidamente el águila al pequeño rebaño para elegir una presa propicia. Dominará también a la liebre y al conejo que se encuentran o en la nieve o en las zonas más bajas del valle. Fácilmente descubrirá a las tímidas perdices. E incluso el solitario urogallo será descubierto en la parada nupcial por la reina de las aves. Hasta todos los puntos de la montaña llega la vista poderosa del rapaz, las cabras montesas. Y en los pisos medios, el muflón, que emprende la carrera temeroso, pese a su gran corpulencia, de la poderosa rapaz. En los albores de la primavera ya andan las chovas piquirrojas transportando mechones de lana a sus nidos. Son vecinos frecuentes las piquirrojas y las águilas reales. Muchas veces las primeras son presas de las segundas. Las águilas aportan al nido enormes ramas. Cuesta trabajo creer que un ave voladora pueda llevar a sus plataformas instaladas en las cortaduras pedazos de madera de tanto peso y tamaño. Muchas de las ramas que traen están todavía con las hojas,
nuevas o viejas del año anterior. Las arrancan en una pasada sobre las copas de los árboles y las colocan luego con toda meticulosidad en la gran plataforma del nido. Entretanto, las piquirrojas llenan el aire con su voz aguda y están también entregadas a la parada nupcial y a la construcción del nido abrigado, metido siempre en una pequeña grieta. Desde enero hasta abril, el águila real se entrega a sus paradas nupciales y territoriales. Consisten estas en un vuelo de bajada y de subida, jugando con el aire, merced a su dominio del medio aéreo, teje y entreteje estas filigranas aéreas a la vez que su voz llena la atmósfera fresca de la montaña. La hembra contempla desde su nido al macho que de alguna manera está diciendo a todo el mundo que impera en aquel macizo montañoso. Muchas veces las paradas nupciales del águila real tienen lugar a más de 2.000 metros de altura. No es más que un punto en el cielo el macho del águila, mientras la hembra, allá abajo en la cárcava, está reparando todos los nidos sin saber por cuál decidirse para depositar los huevos. Poco importunan las águilas a las piquirrojas en esos días en su parada nupcial. Pero no solamente el macho se dedica a marcar el territorio. También colabora a veces con la hembra en la reconstrucción del nido. Esta permanece ya hecha. Está a punto de poner primero un huevo blanco con manchas ocráceas y a los 3 o 4 días el segundo. Se cree que estos días que hay entre el primero y el segundo huevo son los que determinarán la muerte de casi todos los polluelos que nacen del segundo huevo puesto. Porque si las águilas ponen 3 huevos en las puestas mayores, muy escasas, 2 normalmente y 1 por lo general, lo cierto es que un pollo único suele ser la tasa más frecuente de reproducción en estas aves. 2 en un 30 o 40% de los casos y 3 en condiciones excepcionales. Mientras el águila real hembra incuba los huevos, tarea que consta de 43 a 45 días, mientras les mueve con objeto de que el calor llegue a todas sus zonas regularmente, el macho permanentemente o se entrega a la caza o marca el territorio en lo alto del cielo. La salida del águila, determinada seguramente por el motor de nuestra cámara, nos permite contemplar la puesta, 2 huevos, y nos permite ver también el amasijo de ramas perfectamente camuflado en el que ha depositado la puesta. En los albores de la primavera se cubren ya de flores árboles de los valles, las cárcavas. Hay toda una sinfonía de trinos, de los verderones, de los jilgueros, de los zorzales, de todas las aves de nuestros valles montañosos, mientras van pasando los largos 45 días que permanece el águila real echada sobre los huevos. Se ha podido comprobar que muy pocos minutos abandona el águila la incubación. Entonces la sustituye el macho. Pero lo cierto es que antes de que los pequeños pájaros comiencen la construcción de sus nidos, ya se habrá hecho el milagro en la plataforma altiva
del águila real. El pequeño aguilucho acaba de nacer. Hace apenas unos minutos. Y hemos tenido la suerte de ver para ustedes a esta criatura, desvalida, pequeñísima, recién salida del huevo, que parece mentira, que llega a transformarse en un ave tan poderosa, en un ave mítica. Los pequeños aguiluchos vienen al mundo cubiertos ya de un plumón blanco y tupido, que contribuirá, además del calor que les proporciona la madre, a librarles de las bajas temperaturas de la alta montaña. Viendo al águila con su polluelo recién nacido, uno se da cuenta de la ternura, del instinto maternal, del cuidado con el que la reina de las aves, que tantas veces ha sido considerada como la más genuina representación del orgullo, de la fuerza y de una malentendida crueldad, es capaz también de cuidar a su pequeño. Pero el macho del águila real, por esos días, anda posándose en las otras plataformas de los viejos nidos, como si quisiera prepararlas ya para el año siguiente. Durante 3 o 4 semanas, el águila real permanece prácticamente sobre el polluelo. Limpia el nido de cualquier elemento que pueda herirle o hacerle daño. Lo picotea suavemente. Deja que tome el sol. Cuando este es suave, o lo cubre completamente con sus blandas plumas cuando desciende el frío. Solo, merced a estos cuidados, puede sacar adelante el águila a un polluelo tan pequeño y desvalido, que permanecerá en el nido durante cerca de 3 meses. A mediados de abril, cuando nacen los polluelos del águila real, andan los zorrenos, recién salidos de las zorreras, patrullando ya por muchas de nuestras cárcavas y montañas. Son presas fáciles de las águilas reales. Ha podido comprobarse que estas rapaces contribuyen a mantener el estatus en la población de zorro. Y las perdices, que inician el celo en el mes de febrero, se encuentran también en plenos ardores amorosos. Se sabe que el cántico, la postura gallarda de los machos de perdiz, atrae el ataque de las águilas reales, que, en esa época, cazan casi exclusivamente machos. Con ello contribuyen a mantener el estatus de la población de estas apreciadas gallináceas. Ya en sus primeras horas de vida, el aguilucho. Para ello, de una pieza aportada por el macho, el águila elige los bocados más delicados. Si alguno de ellos es demasiado grande para el pequeño, se lo traga la propia madre.